Bueno, yo siempre empiezo con esta diapositiva, las charlas que doy de formación a los periodistas, porque me parece que es el ejemplo más práctico de cómo ha cambiado el periodismo en los últimos años. La primera foto es de la elección del Papa Ratzinger en el 2005, la que veis abajo es de la elección de Francisco I. Hay una diferencia de 8 años donde es evidente que todo ha cambiado. En el 2005 ya existían los móviles, pero aún así todo ha cambiado. Realmente el periodismo sigue siendo periodismo. Lo que pasa es que ha cambiado la forma de comunicar, la velocidad de comunicar y ha cambiado el soporte. Y eso es una cosa que los medios se tienen que adaptar. Porque el periodismo tradicional no se puede medir. Eso os lo va a explicar mejor después Oriol y Ferriol, perdón. Os lo va a explicar mejor. Pero sobre todo un periodista no puede saber cuánta gente ha leído la noticia en un periódico papel. Lo único que se puede saber es cuánto número de ejemplares que se ha vendido, pero no se puede saber nada más. Y esto es un problema, porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. El contenido es el rey. Aparte de que los enlaces sean la reina, pero el contenido es el rey. Por lo menos en los medios de comunicación. Y nosotros, o yo como SEO, ellos como analistas, tenemos la obligación un poco de formar y evangelizar dentro de nuestras redacciones que los periodistas se adapten a los nuevos medios. Hay muchos que no quieren, pero hay otros que sí. Yo recuerdo que cuando llegué a Unidad Editorial había gente que me decía ten cuidado porque los periodistas tienen mucho ego. Y yo decía, ¿más ego que un SEO? Porque esto puede ser una batalla de sables que ni en Star Wars. Y realmente no es así. Hay mucha gente que le da igual 5 que 80, porque a lo mejor está un poco cansada de su trabajo, pero hay otra gente que está muy interesada en saber. Hay periodistas que quieren saber cuántas veces se ha leído esa noticia, cuánta gente ha tenido durante cuánto tiempo, dónde han ido después. Hay mucha gente que está interesada en esto, y esto es importante. A veces los informes de visitas no llegan a las capas más bajas de la redacción, y a mí me lo reclaman mucho. Yo siempre que puedo, y les pido un cambio a un redactor, después bajo y le muestro los resultados de lo que ha tenido ese cambio. Y eso es importante porque ese feedback crea una relación y esa relación crea pues que cada vez crean más en ti. A mí muchas veces los programadores me decían, ¿pero para quién trabajamos? ¿Para Google o para los usuarios? Yo decía, pues para los dos. Porque hay muchos usuarios despistados que vienen desde Google, que no todo el mundo se sabe la página del mundo. Y bueno, esto es la pirámide del texto que se estudia en periodismo. Es exactamente válida para los temas SEO. Lo más importante siempre va arriba. Después, como os decía, una entradilla que cuente el cómo, el cuándo, el quién. Después el cuerpo de la noticia y vamos descendiendo con información menos importante. Pero sirve perfectamente para a la hora de trabajar el SEO. Esto es un ejemplo de que no todas las cosas que hacemos las hacemos bien. El día que murió Manolo Escobar, en Gloria esté, todo el mundo... Todos los medios de comunicación abrieron con el mismo titular. Muere Manolo Escobar a los 82 años, muere Manolo Escobar en Benidorm. Y mi redactor decidió que el titular iba a ser España se queda sin Manolo. Con lo cual, Manolo se quedó sin su carro, España se quedó sin Manolo y yo me quedé sin visitas. Porque no me encontraron ni a la de tres. A veces pasa esto, quiero decir, cuando estás peleando todos los días por una cosa distinta, pues, pierdes batallas, pues tampoco pasa nada. O sea, a la siguiente pues lo harás mejor, o estarás más atento, hablas con el periodista, se lo explicas, esto lo entiende todo el mundo. Cuando yo le dije, bueno, pero es que, ¿qué Manolo? ¿Manolo el del bombo? ¿O qué Manolo es el que se ha muerto? Porque aquí no lo dices. Y ya conseguí que me pusieran al final lo de España sin Manolo Escobar. Pero con que me colocaran el Escobar ya fue titánico. Bueno, y esto es una noticia, además es de mi compañero Ferriol, de La Vanguardia, que me pareció espectacular, porque es fabulosa. El titular es fabuloso, y os explico por qué. Cuando el Papa renunció a las 12 de la mañana, el trending topic, no es fabuloso el hecho de que el Papa renuncie, pero quiero decir fabuloso cómo está titulado. El trending topic en Twitter era el Papa dimite, con lo cual todo el mundo buscaba el Papa dimite. Pero los periodistas no podían escribir el Papa dimite porque los papas no dimiten, los papas renuncian. Y yo, en mi batalla particular, intentaba que los periodistas me colocaran la palabra dimite en cualquier sitio donde fuera. En una noticia de apoyo donde fuera, y me decían, pero que no se puede y tal. Y a las 6:30 de la tarde salió esta noticia, y yo cuando la leí se me quedó una cara de tonto, porque dije, joder. Que luego él me ha dicho que no fue intencionado. Ahí iba a contarlo, ¿no? A veces cuando ves lo que hace otro SEO, te preguntas, ostras, realmente esta gente está muy preparados y lo están pensando todo al detalle.
Yo cuando he visto la presentación me digo, bueno, realmente esto fue chiripa, y el día que realmente nos pusieron un titular tan SEO como este, cuando nosotros lo que envidiamos son los titulares del mundo. No. No, bueno, pero el caso es que le ayudaba a posicionar por el Papa Renuncia, el Papa Dimite y hasta por el Papa Abdica, que era fabuloso. Y bueno, os voy a contar un pequeño caso. El Mundo este año ha batido el récord de visitas dos veces. La primera fue con la elección del nuevo Papa, la segunda fue con el accidente de tren de Santiago. Esta foto fue exactamente cuando empezó a salir el humo blanco, maldita sea la hora, que eran las 7 de la tarde, y yo me iba a mi casa. Y evidentemente no me fui. Todo el mundo se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Salió el humo blanco, ¿vale? Y entonces decían, ¿pero por qué? ¿Pero no es que, qué va a pasar? Tal. Y de momento se levantó un redactor allí y dijo, todos tranquilos. Y todo el mundo se cayó a escucharlo, dijo, ahora dentro de 45 minutos se van a abrir las puertas, va a salir un sacerdote pequeño con un libro muy grande, nos lo explicó así, de verdad, y dijo, el nuevo papa va a ser no sé cuánto, no sé quinto, dirá el nombre antiguo y el nombre nuevo. Bueno, fue un desastre. Teníamos 18 perfiles ya creados de posibles papables. Pues salió el que no teníamos. A veces es un poco lotería, pero bueno. Tuvimos la gran suerte de que Google ofrecía datos desde el 2004 y la elección de Ratzinger fue en el 2005. Entonces, bueno, basándonos en eso, Ratzinger después de Google, empezamos a buscar qué iba a buscar más la gente, si nuevo papa, si fumata blanca, y dentro de nuevo papa y fumata blanca era evidente que era primero nuevo papa. Empezamos a clasificar si buscaban más nuevo papa, papa Benedicto o papa Ratzinger. En este caso, lo que más se buscaba era el nombre antiguo. Lo que pasa es que también es verdad que en este caso los datos variaron un poco porque no es lo mismo decir Benedicto XVI que Francisco I, o Paco, para los amigos. Entonces, claro, eso provocó que variaran un poco los datos, pero más o menos las keywords eran nuevo papa y los dos nombres. Además, me acuerdo que estábamos todos pegados a la tele a ver y decían, ¿qué ha dicho Bergoglio? No ha dicho Bergoglio. Era un desastre. Pero bueno, fue un día realmente muy divertido, muy divertido. Tuvimos entradas por más de 15.000 keywords diferentes, donde las que más se repitieron fue nuevo Papa, Papa Francisco y Bergoglio, y argentino. La gente le sorprendía mucho que fuera argentino.